¿Qué tal, mi raza? Saluditos, aquí el Mexicano Ríos otra vez. Mire, aquí mostrándole la cocina otra vez. Ya teníamos 3 semanas que no grabábamos video, pero aquí andamos otra vez. Ahí está el chefón, mire, saludos, chefón. Eso es todo, es siempre al tiro, número uno. Ahí estamos. ¿Cómo están todos? Espero que todos les esté pasando bien. Espero que nos hayan extrañado. Yo sí los extrañé. No habíamos podido grabar videos por trabajo. A veces se nos llega el trabajito y no hay chance. Ahí está, mire. Saludos, primo. Eso. Ahí está, mire. Bueno, como ahora es día de saluditos, como siempre, ahora vamos a saludar a una amiga que se llama Cocinando con Vero. Saluditos para la amiga Cocinando con Vero. Saludos, primo. Eso es todo. Y un saludo para mi sobrino desde hasta Zacatecas, que se llama Adrián, alias El Buki. Sí, señor, el hijo de mi primo Roberto. Ahí está, es que me dijeron que le mandaron un saludo. Ahí está su saludote, sobrinote. Saludos, espero y que sigan mis videos. ¿Qué? Ahí estamos, mire. Ahí está su jefecito, mire. Echándole chingazos duros, mire. Saludos a tu hijo. Eso. Me dio otra ya. Ahí está una ensalada, mire. Una perrona, mire. Ahorita que la hagan, perrón. Y van las famosas crepas, mire, ahí va la crepa. Ahí te va, chepe. Ahí está. Juan Ibarra. ¿Un saludo para quién? Juan Ibarra. Oh, un saludito también para Juan Ibarra. Alias El Güero, sí señor. ¿Dónde nos escucha él? Zacatecas. Zacatecas, en Texas City. Sí señor. Ahí están los saludotes. Gracias por estar viendo los videos del Mexicano Ríos. Gracias a todos. Vamos aquí a seguir grabándoles un poquito. Mire, aquí están los. Esos son los skillets, mire. Ahí está. Ahí está, mire. Mire, esos son los tickets. Están los pochitos, los huevos tibios, ¿verdad? Ahí están, mire. Saludos a toda la banda. Grabándoles un poquito de la cocina de hoy, del trabajito que hay. Ya teníamos 3 semanas que no les grababa video, exactamente 3. Ya me he estado volviendo muy flojón para grabarles. Ahí disculpen todos ustedes, que dije, ahorita vamos a grabarles un video. Saluditos a todos los nuevos, los que han ido suscribiendo. Saludos para mi gente. Saludos para todos los de México, a toda mi raza de México, toda mi raza de aquí de Estados Unidos también que me sigue. Gracias, espero que se escuche bien el audio. No podían faltar las crepas, mire, ahí están las crepas, Eso. Mire, este lleva tibios, huevos tibios, mire. Ahí está, los que estaban ahí en el agua, esto eso lleva tibios. Ahí va. Está, miren. Está ya la comida arriba, miren. Mire. Así se trabaja aquí en Estados Unidos. Bueno, claro que va a haber ahí dos, tres gallos que van a decir, está bien fácil, ya sabe qué, como siempre. Pero así se trabaja aquí. Mire, esas son las órdenes, mire. Ahorita acabaron de echar otras crepas. ¿Hay más crepas aquí?
Sí, mire, aquí están otras crepas, se acabaron de echar otras. Aquí son bien famosas, se venden mucho las crepas. Y de aquí tiene un Turkey Club. Guay. Mire. Estírale, estírale. Porque tiene unos pancakes plain, ¿eh? Pican, picas, unos pican, ¿eh? ¿Ah? Tiene una cheeseburger, bacon, quiere. Bueno, ahí están los chavos ahí que dicen, ah, está bien facilito eso, como si nada, mire, ahí está el pinche rayadero. Ahí estamos, mire. De seguro te van a decir, primo, no, eso de voltear los huevitos está bien fácil. Nuestros haters, ¿verdad? También tenemos dos, tres haters ahí que nos dicen de cosas. Y luego de seguro dicen, ahí en ese restaurante no usan guantes. Aquí no se pueden usar guantes. Si usas guantes a todo momento, le vas a echar los pedazos de hule ahí en la comida. Aquí no se usan guantes, se lavan las manos a cada rato, pero no pueden usar guantes. En otros restaurantes que no tienen mucho trabajo, o sea que tienes que usar en la grilla y eso, no, sí usan guantes, pero es una latita de usar guantes. ¿Sí me entiendes? Hay muchos ahí que no, que antihigiene, que sabe qué. No sé si en sus casas también usan guantes cuando cocinan. ¿Sí usarán guantes también? No creo, ¿verdad? Bueno, eso nomás son unas contestaciones para ahí a dos, tres haters que tenemos ahí, ¿eh? Pero nada, a nosotros no nos molesta eso. Nada, está bien, todos pueden comentar lo que quieran. Están libres de opinión, de lo que sea. No hay problema, aquí todos son bienvenidos. Los aceptamos, ¿verdad, Chepe? Eso es, el Chepe le vale. Está el Chepón, ese es el Chepón. Ese le vale queso. Anda bien estacaría ahorita, bien aterrado. Dice, ay, digan lo que quieran, ¿verdad, Chepe? Hey, sí. Sale pues mi raza, saludos a toda mi raza. Ya con esto los vamos a dejar, porque aquí ya me ando haciendo tonto. Saludos a todos, gracias por visitar mi canal. Saludotes hasta Chachan City. Sí, señor. Un saludo para mi tío Pancho, para tu jefe. Ah, un saludo para mi jefe. Para mi mamá. Para Francisco Ríos, para mi jefa, Berta. Para toda la raza de ahí de Zacatecas. Muy bien, eso es todo. Ahí estamos. Gracias a todos. Déjenme un like, déjenme un comentario. ¿Qué es lo que opina usted del Mexican Rivers? Y acá de los cocineros locos del Mexican Rivers. Están bien locos. No, no se crean. Ándale pues, gracias a todos por visitar mi canal. Déjenme un like. Coméntenme qué opinan de este mexicano. Ok, gracias a todos. Saludos.